Bueno, pues la restauración de este aparato ya está casi que completa, estoy en un 98% diría yo. Y haciendo una recapitulación de todo lo que se hizo, pues básicamente, primero pues se quitó toda la pintura original. Si ustedes se dan cuenta en las fotografías, este aparato, la caja en madera era de color púrpura, uva, era un rojo vino. Y pues simplemente lo que se hizo fue quitar toda la pintura y luego lijarla, y como ya se vieron las fotos, y aplicarle una laca transparente. Yo hubiese querido lijar la laca y luego aplicarle una capa de cera, pero pues siendo honestos, es una caja de una madera no muy buena, entonces pues decidí dejarlo simplemente así. No sé si ustedes se den cuenta, esto es no, no es madera maciza, sino es como contrachapado. Entonces pues no valía la pena hacer el proceso. Los botones fueron pintados porque estaban en muy mal estado, estaban muy rayados. Entonces la parte de alrededor de los botones es la original, pero la parte superior pues fue pintado porque pues para darle un mejor acabado. El plato se lavó, se le aplicó agua y jabón para retirar toda la mugre. Cuando llegó a mis manos no se sabía de qué color era, pero ya algo recuperó su color. Obviamente está muy usado, aquí en el borde ya ha perdido el pelito que tiene el plato, pero pues igual se ve muy bien. Todo fue polichado. El metal se polichó un poco, al plástico se le aplicó cera también para darle brillo, y pues entonces ese es el resultado. Aquí en esta parte frontal tenía, ¿dónde está? Tenía esta, no la quiero botar porque pues es el original. Tenía esta cubierta muy común en los años 60, que no es de telas, con un tramado plástico. Pero pues yo le coloqué una tela de un color crema, que me parece pues también que funciona. Y pues su logo de High Fidelity, que está aquí en la parte inferior, que estaba roto, entonces simplemente lo pegué y lo pinté con aerosol. La verdad debía haberlo pintado de negro para que hubiera resaltado un poco más, pero pues igual me parece que está bien. Eso digamos que es con la parte externa del tornamesa. Ya en la parte interna pues hubo muchos más inconvenientes. Como se presentan las fotos, pues los tubos estaban absolutamente sucios, toda esa parte fue limpiada. Tenía un problema con el switch, con el interruptor no funcionaba perfectamente. Traté de destaparlo, pues piezas muy pequeñas que me dieron mucho miedo de moverlas, pero me di cuenta que simplemente el switch estaba completamente sucio y habían unas piezas metálicas que no hacían buen contacto, entonces traté de lijarlas y les apliqué aceite. Pues el aceite no es conductor de electricidad, entonces no hubo ningún problema y el switch estaba funcionando perfectamente. Ok, voy a retirar el plato y les voy a mostrar qué fue lo que hice perdón, lo que hice con relación a los inconvenientes que presentaba este aparato. No le he puesto todavía el seguro y ya les voy a mostrar qué fue lo que hice con este aparatito. Bueno, básicamente lo que se hizo aquí fue limpiar toda la parte del mecanismo del motor. Cuando yo giraba esta perilla aquí, no se movía en ninguna parte, estaba completamente bloqueado. Entonces tuve que hacer el desensamblaje y toda la limpieza de las partes móviles del motor. Y ahora funciona perfectamente. El gran inconveniente de este aparato fue que este eje que se encuentra aquí se rompió. Entonces, bueno, no se alcanza a ver, pero ahí tuve que hacer un pegue
con un pedante muy fuerte, pero aparte de eso tuve que taladrar ese cilindro para colocar un tornillo internamente que lo pudiera soportar a la base. Hasta ahora pues no he puesto ningún inconveniente, entonces pues espero que siga en buen estado. La rueda de caucho se lijó, el borde de externo fue lijado para un mejor agarre en la parte interna del plato. Y ahora lo que tengo que hacer es buscar, o mejor encontrar, estos dos cauchos. Estos cauchos son van conectados, uno va conectado desde este eje al eje central del motor y en el otro eje al eje central del motor. Estos cauchos funcionan para las velocidades de 33 y de 16. Con 45 y 78 el tornamesa funciona sin estos cauchos, pero ya por, no sé, el hecho de tener 50, 55 años, pues están en terrible estado, ya no hay movimiento del caucho y pues obviamente sus ejes no se mueven, entonces tendré que encontrar estos cauchos para poder dejar el tornamesa del tocadiscos en completo funcionamiento, 100%. El adaptador es el original de 45 revoluciones. Ya lo probé, funciona perfectamente. También fue polichado. Está en buen estado, entonces no hay ningún problema. Y pues básicamente ya ese es como el resultado final de nuestro tocadiscos Admiral High Fidelity 88. Entonces pues vamos a ponerlo a funcionar a ver cómo está el aparatito. Olvidé mencionar que el brazo tiene una presión muy muy alta sobre el disco, la aguja. Entonces en la parte posterior del brazo, en esta parte tendré que buscar un contrapeso entre comillas, no sé, unas tuercas o un pedazo de metal para darle mayor peso atrás, porque tiene más de 6 gramos la presión de la aguja y pues no está bien. Lo ideal sería que máximo llegue a 4,5 gramos, pero con 6 gramos pues la cosa ya empieza a tener problemas tanto para la aguja como para el disco, entonces pues no funciona. Obviamente quiero cambiarle la cápsula, el cartucho a este aparato, aunque pues está en perfecto estado, es monofónico obviamente, pero lo que me tiene muy feliz es que tiene un sonido muy 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 bonito este aparato. Claro, tiene un woofer, bueno, un cono grande y un tweeter aquí, un conito muy pequeño, y se equilibran muy bien ambos, entonces súper chévere. Entonces vamos a ver si este aparato funciona y no me deja mal. Voy a colocarlo en 78. Vamos a prenderlo. Vamos a dejar que los tubos se calienten un poquito para empezar a tener sonido. Y pues vamos a ver cómo nos va con el aparato este. Thank you.
Bueno, toda la reparación mecánica parece que quedó bien. Bueno, pues nada, nuevamente agradeciéndole a todos y todas por estar aquí en viendo este video y pues espero poder subir otros muy pronto. Gracias a los suscriptores nuevos, muchísimas gracias a los que me siguen viendo y pues mucha suerte. Bye.